En el año 1500, Europa estaba lista para dejar atrás la Edad Media y entrar en un nuevo y magnífico capítulo de su historia. Las décadas que siguieron pueden verse ahora como el nacimiento de nuestra propia Edad Moderna. Fue una época de descubrimientos geográficos e intelectuales. En el arte, el espíritu del Renacimiento floreció sobre todo en las grandes ciudades de Italia. Fue la época en que el razonamiento y la ciencia empezaron a reemplazar la superstición y el mito, y Europa no volvió a ser la misma. Al empezar el siglo XVI, el antiguo modo de vida aún persistía aquí, en Italia, y al otro lado de los Alpes, en el norte de Europa. En los Países Bajos, como en los demás sitios, el espíritu medieval todavía determinaba gran parte de la vida diaria. Y eso fue lo que inspiró a uno de los artistas más extraordinarios de todos los tiempos. Un hombre que reconocía las locuras humanas y trataba de advertir sobre ellas, a menudo en términos horrendos. Un hombre cuyo propio cristianismo estaba mezclado con el folclore del momento y lo expresaba a través de su propio genio artístico. Este fue el primero de los grandes maestros holandeses, Hieronymus Bosch, el Bosco. La tradición holandesa en pintura es una de las características más duraderas en la historia del arte occidental. Durante siglos, las tierras de la moderna Holanda y Bélgica han sido un punto focal de logros artísticos realmente importantes. Ya en 1450 habían producido pintores del calibre de Roger van der Weyden y Jan van Eyck, dos de los muchos grandes pintores de la época. Durante el siglo XV y principios del XVI, los retratos de personalidades y los encargos religiosos generaron trabajo para un gran número de pintores holandeses, cuyo arte quedaba a menudo dentro de las familias. Una de estas familias vivía en Hertogenbosch, cerca de Amberes, en lo que entonces era el Ducado de Brabante. Sabemos que en 1431 un hombre llamado Jan van Aken vino a establecerse como pintor aquí y que cuatro de sus cinco hijos también fueron artistas de éxito. El nieto de Jan van Aken, Jeroen, se convirtió en el miembro más conocido de la familia. Hoy lo conocemos por el seudónimo que adoptó, un nombre derivado de su ciudad natal, Hieronymus Bosch. No sabemos por qué Jeroen van Aken adoptó este nombre artístico, pero este desconocimiento tampoco es sorprendente. Los detalles de la vida de El Bosco son muy escasos. Prácticamente no se sabe nada de él con certeza. Sospechamos que nació en Hertogenbosch hacia el año 1450 y parece que aquí permaneció toda su vida. También sabemos que se casó con una mujer acaudalada hacia 1480 y que era miembro de la orden religiosa local, la Hermandad de Nuestra Señora. Su muerte en 1516 completa los datos históricos. Pero fuera de estos mínimos detalles, la vida del Bosco es casi un misterio total. Es a través de las preocupaciones de su arte como debemos intentar identificar las preocupaciones de su vida. Es uno de tantos pintores de los Países Bajos de los que no sabemos cuándo nació. Y nos sentimos bastante incómodos al intentar fechar sus primeros trabajos. Suponemos que nació en 1425 o 1430 o en algún momento entre esos años. Porque así lo dice un documento donde es reconocido como artista en una etapa en la que, en su mayor parte, hacía dibujos en el gremio de San Lucas. Hay también un contrato de matrimonio y una querella relativa al matrimonio. Estas cosas han sobrevivido y sabemos que murió aproximadamente en 1516. Sobre estos temas se ha realizado un extraordinario y esforzado trabajo.
pero nadie ha sabido interpretarlo, y todo el mundo cree poder hacerlo con absoluta autoridad. Pero si comparas unas autoridades con otras, no encaja nada. Lo que sabemos de él son pequeños fragmentos, fragmentos que Karel van Mander menciona en un libro sobre él. Es una historia de su vida, muy corta, básicamente de dos páginas, y nos cuenta algunas cosas sobre su técnica. Nos habla sobre algunos de los trabajos que realizó, pero esos trabajos no se conservan. Ni siquiera sabemos si eran suyos, ya que Karel van Mander murió, pero escribió su vida unos 100 años después de que hubiera muerto el Bosco. Hacia 1475 el Bosco era un artista muy activo, y los primeros trabajos suyos que se conservan revelan una preocupación artística que también está presente en sus obras más grandiosas. Como muchos de los pintores de su época, el joven Bosco se fijó en la Biblia como fuente de inspiración, tal como podemos ver en este cuadro de las bodas de Caná. El Evangelio de San Juan describe la fiesta de las bodas de Caná como el escenario de uno de los milagros más conocidos de Cristo, la transformación del agua en vino. En el cuadro se pueden observar claramente las consecuencias beneficiosas del milagro y también la figura divina del mismo Cristo. La pintura del Bosco no es una imagen abrumadoramente espiritual. Se manifiesta con un fuerte sentido de errónea humanidad, con un simbolismo que contribuye claramente a ese efecto. Los contemporáneos del Bosco hubieran reconocido inmediatamente al cisne que escupe como un símbolo de promiscuidad sexual. Y la presencia del mago recuerda a los observadores actuales que mucha gente medieval tenía fe en más cosas aparte del poder de Cristo. En el siglo XV, en Europa, la creencia en la magia era un fenómeno muy extendido. Y el Bosco quiso abordar el tema en cuadros como El Prestidigitador, también de sus primeros años. Aquí vemos una escena con un mensaje más inmediato que el de las bodas de Caná. Un prestidigitador aparentemente saca una rana de la boca de un hombre cuya fe en el poder de la magia es cómicamente obvio. Pero el prestidigitador no tiene realmente poderes mágicos. Es un estafador que utiliza su rana como un truco ingenioso para distraer la atención mientras su cómplice vacía los bolsillos del fascinado público. Todavía podemos apreciar el humor de esta pintura, porque la estupidez de los hombres no desapareció con la Edad Media. Muchos de los estudios del Bosco sobre la locura humana expresan sentimientos vivos todavía hoy, aunque el asunto inmediato a menudo puede resultar confuso. Este pequeño cuadro nos proporciona un ejemplo. Lo que se ilustra en él es un extraño fenómeno médico al que hay frecuentes referencias en el folclore medieval holandés. Se pensaba que la estupidez se curaba quitando la llamada piedra de los tontos de la cabeza. Aunque la idea de la piedra de los tontos no tenía ninguna base científica, mucha gente lo creía, y nos resulta fácil reírnos de la credulidad de este inocente paciente medieval. No podemos, sin embargo, ignorar que nuestra época no está totalmente libre de creencias mágicas. Puede que las generaciones futuras se rían de algunas prácticas actuales como la astrología o la quiromancia. No podemos saber cómo se verá nuestro propio tiempo. Lo que podemos reconocer es que hay un elemento atemporal en la imagen del Bosco como esta. El artista se muestra a sí mismo, indudablemente, como un producto de su propio mundo contemporáneo. Pero también está fuera de ese mundo. Es un artista que coloca un espejo que muestra la locura humana. Podemos ver, por tanto, que el Bosco sigue una vieja tradición literaria. El loco, cuya sabiduría es, al fin, la mayor de todas. Por aquel tiempo, había una tradición literaria sobre la locura de todos los humanos. Estaba El barco de los locos, de Sebastián Brandt,
que probablemente conocía el bosco. Se tradujo a otras lenguas. Se publicó en 1494 en Basilea. Y él mismo pinta la nave de los locos. Y ahí aparece el loco sentado en el cordaje y todo el barco está poblado por hombres y mujeres embriagados. Y el centro de la imagen lo ocupan una monja y los monjes. Así que en ese sentido también ataca realmente a la iglesia. Y también había un proverbio en el acervo holandés que habla del barco azul, que siempre estaba ocupado por borrachos. El humor de El Bosco a menudo es fácil de entender, pero el extenso uso que hace de símbolos contemporáneos es menos fácil de apreciar por el observador moderno. Puede que nunca sepamos las intenciones del artista al colocar un embudo sobre la cabeza de este falso cirujano. El significado del libro sobre la cabeza de la monja también es oscuro. El uso habitual por parte de El Bosco de simbolismos arcanos es una dificultad a la que se enfrentan los estudiosos de su arte, pero no es la única. Significativamente, El Bosco prefirió no fechar sus trabajos. Eso significa que no podemos estar seguros de cuándo creó imágenes como las de La nave de los locos, otra escena simbólica de los excesos y la locura humana. Creo que es muy difícil fijar una cronología. Y en un principio, nadie tiene certeza. Su etapa se ha dividido en tres periodos muy imprecisos que van desde 1474 hasta 1485, luego hasta 1510 y el último hasta su muerte en 1516. Porque el problema es que muchos de sus cuadros han sido repintados encima y también han sufrido muchos daños. Es muy difícil detectar incluso la técnica de su pintura. Solía pintar en una capa muy delgada. Supongo que es una de las características de su obra. Y si la tomamos a un nivel muy simple, uno puede probablemente decir, en cuanto a la cronología, que hizo descripciones muy simples del infierno en La mesa de los siete pecados capitales. Y consigue una mayor sofisticación en la zona del infierno del Jardín de las Delicias. Así que uno se considera anterior al otro. Si consideras las cronologías propuestas por Tournai, Baldas o cualquier otro experto y las comparas, no tienen ningún sentido. No hay ningún parecido entre ellas. A mí me parece que se decantó por hacer algunas cosas experimentales. Si nos fijamos en sus primeros trabajos, o lo que suponemos que fue su primera etapa, y la comparamos con lo que ocurría en los Países Bajos, lo que sabemos que ocurría en los Países Bajos y el trabajo de otros pintores, encontraremos paralelismos. Hay formas de construir figuras y formas de manejar la perspectiva, formas de distorsionar el espacio pictórico, que son comunes a muchos pintores no demasiado buenos. Los esfuerzos de los historiadores han mostrado cómo la pintura del Bosco ha evolucionado a lo largo de su vida profesional. Pero algunos aspectos de su arte eran innatos desde el principio. Eso incluye el agudo humor y el fuerte simbolismo que ya hemos visto. Las locuras del hombre también serán un elemento recurrente en su trabajo. Además de la locura, El Bosco también se interesó por el oscuro tema del pecado y los terribles castigos que esperan a los pecadores. Los cuadros nacidos de esta preocupación por el pecado revolucionarían el mundo del arte para siempre. Nunca se había visto algo parecido, y ningún artista ha igualado jamás su excepcional visión del infierno y la condenación. El impacto de estas escenas permanece igual de fuerte que siempre. Podemos decir que algunos de estos horrores son inimaginables si no fuera por el hecho de que El Bosco los imaginó. Estas visiones de pesadilla son para muchos el mayor logro del Bosco. Pero en esta representación visual de los siete pecados capitales, vemos que el humor prevalece sobre el horror.
Realizado al principio de su carrera, los siete pecados capitales están pintados al óleo sobre madera para ser usados como una mesa. En la tabla, actualmente en el Museo del Prado de Madrid, el centro de la pintura lo ocupa un círculo que representa el ojo de Dios mostrando a su Hijo Jesucristo. Debajo, las palabras en latín, cuidado, cuidado, Dios lo ve. Lo que es una desgracia para los individuos representados en las siete casillas del círculo exterior. Todos ellos están relacionados con un pecado, y cada casilla representa una transgresión diferente en una serie de escenas contemporáneas. El mensaje de cada apartado es claro. Aquí, la ira está representada por un altercado entre dos hombres, cuyo claro desacuerdo bien pudo ser provocado por la bebida consumida en la taberna que se ve al fondo. Tampoco se tarda mucho en reconocer que esos individuos amantes del placer están pecando de gula. Pero este círculo de pecados provoca en el observador moderno, tan peculiar en su carácter, diversión más que miedo. Tal vez el Bosco intentaba provocar la misma reacción en sus contemporáneos. El Bosco era un moralista obsesionado con el demonio. Para él, el demonio y los pecados estaban en todas partes, y eso representaba en sus pinturas, en todas sus formas. Por ejemplo, en los siete pecados capitales, que es el tema central de su trabajo, eran los pecados que podían llevarte al infierno si no te confesabas. Sin duda, para él, esta era la realidad de las cosas, aunque seguramente no creía que la gente fuera castigada con el infierno, como nos muestra en uno de sus cuadros, donde los condenados penan por los pecados cometidos en vida. El Bosco era muy parecido a un predicador medieval. Aquellos predicadores contaban historias anecdóticas reales, historias divertidas, para atraer la atención de la congregación. Y en ese aspecto, creo que él trabaja en el mismo sentido, mostrando las cosas de una forma más humorística, pero, al fin y al cabo, con un propósito moral. Solo en el exterior del círculo de los siete pecados capitales, muestra la sensación de amenaza que caracterizaría la mayoría de las grandes obras de El Bosco. En las esquinas hay cuatro círculos más que representan las postrimerías del hombre. Muerte, juicio, gloria y el destino final del pecador, el infierno. No sorprende que no sea una escena agradable, con los pecadores forzados a largos castigos por las malas obras de sus vidas, mientras un fuego terrible arde al fondo. Aunque efectiva en el contexto de la tabla, esta pequeña imagen solo anuncia los futuros horrores que aparecerán en la obra de El Bosco. Aquí vemos otra imagen posterior de las llamas del infierno, que de nuevo sirven de fondo a los sufrimientos de los condenados. Si observamos la escena, podemos apreciar la especie de salida de escape asociada al Bosco. Pero también debemos reconocer que esto es solo un componente de esta obra. Forma la parte derecha de un panel de una serie de tres pinturas. En la izquierda hay una escena del paraíso, mientras que en el gran panel central se encuentra lo que da nombre a la obra, el juicio final. Una vez y otra, El Bosco ejecuta su obra en esta forma de tres elementos popular en la época, el tríptico. El tríptico es algo como una forma bien organizada de retablo que se da en toda Europa. Los hay en Polonia, los hay en Portugal, los encuentras en Italia y también en Flandes. Tiene la gran ventaja de dar una imagen central que muestra el asunto del retablo. Dos alas o solapas que permiten frecuentemente pintar un retrato del donante o pintar un retrato del santo patrono del mismo, o poner a los santos patronos de la iglesia y algo para la penitencia.
En la Semana Santa se cierra el tríptico de motivo religioso y en las solapas hay normalmente un diseño pintado en grisalla que va de negro a blanco o de gris oscuro a blanco. Las figuras que tienen alguna relevancia suelen ser los donantes o la iglesia, pero sin color. Están en sombra y revelan el espíritu de la cuaresma. Y cierra la gran gloria del centro. La gran gloria central no tiene por qué estar pintada. A veces está tallada. Kilman Raymond Schneider, en Alemania, tiene un gran retablo coloreado que simplemente se cierra con las dos solapas. Durante la Semana Santa se cubre con un paño negro y se pasan 24 horas meditando en las tinieblas, de rodillas y con todas las ventanas cerradas. Y luego se celebra la ascensión de Cristo, la resurrección de Cristo. Como si al abrir las puertas todo volviera a la normalidad. Y hay un gran efecto teatral en todo esto. Pensemos en las ventanas que se abren para dar paso a la luz, en el incienso, las campanas y los cantos. Es lo teatral de la iglesia, y el tríptico es su forma más perfecta. Los trípticos de El Bosco son sin duda sus obras más conocidas, y el viaje de izquierda a derecha, del cielo al infierno, puede verse en muchas de ellas. En esta serie, titulada El carro de Eno, el panel central de nuevo nos presenta una escena cuyo tema parece ser en principio bastante inocente. La marcha de un carro de heno. La escena es brillante, con azules y especialmente rosas que anticipan su uso en el bosco más famoso de todos, el Jardín de las Delicias. Podemos observar también un apacible paisaje profundo que proporciona el fondo a una escena aparentemente frívola. Pero esta es una imagen cargada de símbolos visuales que debieron de ser muy bien comprendidos en la época de El Bosco. El folclore holandés veía al heno como el símbolo de la búsqueda de la riqueza por el hombre y también de los pecaminosos disparates que esa búsqueda acarrea. El búho también era reconocido como un símbolo de herejía, mientras que el jarrón reflejaba la promiscuidad femenina. Pero el público moderno también puede compartir la sensación de impiedad que El Bosco trataba de expresar. ¿Quiénes empujan realmente el carro de heno? Sean lo que sean, no son criaturas creadas por Dios. ¿Y cuál es el destino de esta procesión simbólica? La parte derecha del tríptico nos revela la terrible verdad. Es un lugar de cuya existencia muchos dudan hoy, pero cuya aterradora realidad era totalmente aceptada en los tiempos medievales. Estamos en el propio infierno. Se concentró en el infierno porque sus pinturas son una advertencia. Advierten a la humanidad de que no vaya por ese camino. Y de hecho, así es como fueron vistos sus cuadros. A lo largo de la época medieval, era imposible para los campesinos, la clase trabajadora, ligeramente diferente, y la clase media, existir sin tener presente constantemente la inminencia de la muerte. No había médicos a los que consultar, solo remedios rudimentarios para cualquier clase de enfermedad, y algo tan simple como la escarlatina o el sarampión causaban la muerte. El hambre y el escorbuto los dejaban sin dientes. La edad media a la que moría la gente en aquella época era muy inferior a la actual. Para la gente era normal casarse a los 14 años y tener hijos inmediatamente, y morir a los 24 años. Una vida corta y no muy feliz. Morían de frío, de hambre, de escorbuto y todo tipo de males. Y así donde mires, en la vida medieval, y en las epidemias de la época medieval a lo largo de Europa, te das cuenta de que la muerte siempre estaba ahí. Tienes cosas alegóricas como las danzas de la muerte, una forma primitiva de ilustración, que perduraron hasta bien entrado el Renacimiento. El aviso constante de que la muerte te espera, hagas lo que hagas, seas joven o viejo, hombre o mujer.
Cuando duermes, comes, en cualquier actividad, la muerte está junto a ti. Con la muerte llega el juicio, y hay infierno o hay purgatorio. Y con un poco de suerte, hay cielo. Así que constantemente vivían en un mundo de demonios y ángeles. Imágenes como estas nos recuerdan que la mente medieval concebía un infierno físico y tangible de sufrimiento físico y eterno. Muchos cristianos modernos ponen menos énfasis en la realidad del infierno y escogen mejor definirlo filosóficamente como la ausencia de Dios. Pero si nos imagináramos un infierno real, seguramente tendríamos una escena parecida a esta. No es solo el humo y el fuego, el sufrimiento físico, lo que lo hace en un lugar terrible. Es la vista de criaturas informes cuya existencia es tan real como la de los infortunados humanos que se describen. Las criaturas grotescas son una de las características más llamativas en las obras del Bosco, tal como podemos ver en el aterrador panel central del tríptico del juicio final. Seguramente el Bosco entendía que lo desconocido era lo más temible, y nunca había visto nadie criaturas como esos terribles híbridos de hombre y bestia. Aún más desasosegante es la fusión entre seres animados e inanimados, como podemos ver en este cuchillo surrealista que avanza intencionadamente en la esquina inferior derecha de la tabla. Es este sentido de finalidad lo que para muchos es el gran logro del artista en esta escena horripilante. Este es un mundo donde propósito y acción están indudablemente presentes. Los monstruos que vemos tienen objetivos que no parecen fuera de lugar, dado el contexto que el Bosco ha creado. Este es un mundo con su propio orden interno de cosas. Un orden que no podemos descifrar, aparte de la referencia al obvio sufrimiento humano. Y es la visión global del juicio final lo que provoca una imagen inquietante, incluso para aquellos que consideran absurda la idea del infierno. No sorprende que muchos críticos actuales crean que la inspiración del Bosco se debió a algún tipo de estimulante alucinógeno. Creo que, en realidad, el Bosco no lo necesitaba porque ya existían muchos monstruos fantásticos y demonios en el mundo medieval. Y obtuvo su inspiración de los márgenes de los manuscritos, de todas las esculturas que rodeaban a las iglesias y también de tallas en las misericordias de los coros e incluso de la literatura. Había mucha literatura mística llena de creaciones monstruosas y de símbolos. La gente ha visto al Bosco de diferentes maneras. Algunos han recurrido a Tennyson y otros dicen que su trabajo posee algún tipo de significado químico y hasta astrológico. Sin duda hay alusiones a la química y quizá haya alguna figura representativa de la tradición astrológica, pero su trabajo no trata de eso. Su obra es, primero, religiosa, segundo, moral. Y luego, obviamente, lo que la hace tan grande es la invención del artista. Posiblemente porque no contaba con demasiadas fórmulas a seguir, tuvo que inventárselas. Tuvo que ser creativo y eso le convierte en uno de los artistas más interesantes de su época. Puede que nunca sepamos si la visión artística del Bosco fue estimulada por un estado alterado de la conciencia. Pero podemos estar seguros de que la ejecución de su trabajo fue tan esmerada como la de cualquier otro pintor de la historia. Los dibujos que se conservan demuestran que no hay ningún descuido, ni dejó nada al azar en los detalles de sus pinturas. Esta extraña figura es conocida como el hombre árbol, un ser incomprensible cuya forma completa podemos ver en la obra más famosa del Bosco. Esta es otra imagen del infierno en el panel derecho de otro tríptico notable, el Jardín de las Delicias. Es probable que el Bosco tuviera 50 y pocos años cuando pintó esta extraordinaria obra de arte, en la que plasma una definida imagen del final de la Edad Media.
El panel central es hoy el más conocido, pero las escenas contiguas del paraíso y del infierno no son menos impresionantes. De nuevo, los tres paneles nos llevan a un viaje de izquierda a derecha, desde el paraíso de la creación hasta las llamas de la condenación, pasando por una escena al aire libre de febril actividad, el mismísimo Jardín de las Delicias. Un nombre enteramente apropiado. En el centro de la tabla vemos mujeres desnudas bañándose en un exótico estanque en el jardín, rodeadas por hombres montados en una gran variedad de animales. Tras ellos podemos observar fantásticas construcciones acuáticas en rosa y azul, mientras que la mitad izquierda del terreno es notable por una colección de pájaros de tamaño desproporcionado. Lleva tiempo captar la enorme cantidad de actividad que está ocurriendo. Como muchas obras del Bosco, esta es una imagen cargada de simbolismo. Y de nuevo, la mayor parte del soterrado significado puede perderse a los ojos modernos. Pero no es difícil darse cuenta de que el artista trata una vez más el tema del pecado. Específicamente, el pecado de la lujuria. Algunos detalles de la tabla muestran esto de forma más o menos evidente. En otros lugares, el Bosco utiliza el simbolismo para aclarar este mensaje. Los pájaros, frutas y otros elementos han sido identificados como símbolos de la sexualidad física. La idea general del jardín de amor se basa en una tradición popular muy arraigada. Y en esta pintura, el conocimiento del folclore contemporáneo se añade a nuestra apreciación de la obra. Aunque el Jardín de las Delicias está repleto de significados simbólicos que actualmente pueden resultar oscuros, al final puede entenderse perfectamente el crudo mensaje del tríptico. La pecaminosidad del panel central lleva directamente al infierno en el panel de la derecha. Aquí, una vez más, es la fuerza imaginativa del artista lo que hace efectivo el horror. Mirando de cerca el detalle, es difícil no imaginar algún tipo de inspiración alucinógena. Cuando la vista recorre los 2 metros cuadrados de esta pintura, es un viaje que requiere muchas pausas para asimilar todo el alcance de la imaginación del Bosco. Las espantosas orejas, con sus terroríficos cuchillos. Las arpas, transformadas en terribles instrumentos de tortura. La lámpara, que se convierte en horno. Detalles terroríficos que se describen a sí mismos. Si miramos a la figura de pájaro de abajo a la derecha, vemos que se traga a los condenados solo para excretarlos luego en un agujero en el suelo. Aunque horripilante, somos capaces de imaginar esta escena infernal por nosotros mismos. Pero eso no es todo lo que vemos, y muchos de los detalles más ínfimos simplemente desafían una explicación. ¿Por qué el hombre posterior defeca monedas en el agujero? ¿Por qué la criatura pájaro lleva un caldero en la cabeza? ¿Por qué los extremos de las piernas de este humanoide están metidas en jarras de vino? De nuevo, el Bosco pensó en significados simbólicos, pero incluso así no es esencial para nosotros ser conscientes de ello. Pero sí podemos ver estas características como componentes de un contingente, un mundo imaginario cuya amenaza diabólica procede de su naturaleza indomable. El demonio, literalmente, en detalle. El propósito del arte visual no es dar respuestas a las dificultades con las que se enfrenta la humanidad, y el Jardín de las Delicias no lo intenta. Más bien se trata de dar un aviso llamativo para volver a los pecadores a una vida de virtud cristiana. La propia fe del Bosco es una de las pocas cosas de su vida que conocemos bien. Y mucha de su producción más tardía fue de naturaleza religiosa. Estamos tentados de ver el cuerpo de su obra como un contenedor espiritual para el horror de su arte más conocido. Sabemos que el Bosco usó temas de inspiración bíblica en los primeros años de su carrera. Esta imagen de la Epifanía, o Adoración de los Magos, puede datar incluso de 1475.
Por contraste, esta segunda versión del mismo tema podría haber sido creada 40 años más tarde, en el último periodo de su carrera artística. Aquí volvemos a ver los tan a menudo oscuros detalles que caracterizan la obra del Bosco. Pero este es un tipo de obra muy diferente de los famosos paisajes infernales. Es casi un alivio considerar con quietud la visita al Niño Jesús y admirar uno de los aspectos menos apreciados del arte del Bosco, su dominio del paisaje. Me parece que hay un intento organizado por un gran número de estudiosos de El Bosco de convertirlo en algo que no era. Un ejemplo es convertirlo en un maestro del paisaje. Me parece muy difícil de creer que se desarrollara una nueva escuela de paisaje de la obra de El Bosco, y muy pocos la ven. Demasiada poca gente se da cuenta incluso de que hay un paisaje que merece la pena observar. Demasiados de sus cuadros tienen paisajes enteramente esquemáticos. Tienen alguna relevancia en la historia de la invención, pero no de la observación. Es totalmente diferente a Bruegel, que realmente es un impulsor significativo del tema del paisaje. No me cabe ninguna duda de que salía al aire libre y dibujaba árboles. Quizá incluso lo hacía de árboles pintados. Hay hermosos árboles en su pintura tardía, como San Antonio, que no salieron de su cabeza, ni tampoco de la observación. Pero en general, no creo que sea significativo. Y pretender que Patinir no hubiera sido posible sin él me parece una tontería. Podemos incluso apreciar las dotes del Bosco para el paisaje en muchas de sus obras religiosas. Aquí vemos a San Cristóbal llevando al Niño Jesús contra un paisaje de troncos que se adentra en las colinas. Mucha de la obra tardía del Bosco describe escenas de las vidas de los santos, a menudo incorporando su típico simbolismo para expresar circunstancias de forma visual. Como en otros lugares, mucho de ese simbolismo no resulta evidente para el observador moderno. Pero con esta imagen de San Juan Bautista en el desierto, la identidad de esta criatura como el Cordero de Dios es muy clara. Muchos de los cuadros religiosos del Bosco tratan sobre los santos al aire libre, expuestos a las tentaciones del demonio. Pocos artistas han estado nunca mejor cualificados para esta tarea. Imágenes como estas han dado al Bosco la oportunidad de demostrar sus habilidades como paisajista y su maestría narrativa. La mayoría de su simbolismo puede ser ahora un arcano, y no hay duda de que la vida de los santos era más conocida en el siglo XVI de lo que lo es hoy. Pero aún así, podemos apreciar la idea del cristiano aislado y perdido en un mundo desconcertante, sustentado solo por la fe. Uno de estos santos fue San Antonio, uno de los primeros creyentes que pasó la mayor parte de sus días en el desierto de Egipto viviendo como ermitaño. Según su hagiografía, las privaciones de San Antonio incluían ser golpeado hasta la inconsciencia por demonios en la tumba que empleaba para rezar. También fue tentado por el demonio en forma de una gran reina, cuya benevolencia y bondad se revelaron finalmente como un engaño de Satán. Estos dos detalles narrativos pueden verse en el tríptico del Bosco Las tentaciones de San Antonio. Pero esta obra tardía proporciona al observador algo más que narrativa. El tema de las tentaciones del demonio permite al artista una expresión detallada del fantástico y notable panel central, donde vemos al santo junto a la tumba, rodeado de figuras monstruosas, mientras las llamas del infierno se elevan una vez más en el fondo. Como en las obras tempranas, Las tentaciones de San Antonio merece que el observador esté preparado para los detalles que se incorporan a la escena. La jarra de vino convertida en una criatura con forma de cerdo
es un ejemplo especialmente memorable, pero quizá el tríptico de la tentación de San Antonio se aprecie mejor en su conjunto. Es una de las obras mejor conservadas del Bosco y uno de los mayores logros técnicos de su carrera. El sentido de la tentación que afronta el santo se expresa por la viveza de los colores que emplea el Bosco. El atractivo del demonio debe de ser deslumbrante, pues de otra manera habría poco mérito en su renuncia. Artísticamente podemos apreciar la maestría del Bosco en la composición y la luz. La arboleda, a la derecha de la ciudad en llamas, es tan desasosegante en su simplicidad silenciosa como otros detalles más claramente horripilantes. En pocas palabras, Las tentaciones de San Antonio es el trabajo maduro de un artista que ya ha alcanzado la cúspide de su capacidad. La tentación de San Antonio puede suponer el mayor logro técnico del Bosco, pero es principalmente una expresión de fe. Uno de los detalles más extraordinarios en cualquier pintura del Bosco puede verse en la tumba situada detrás de San Antonio. No pueden existir dudas sobre esa imagen eterna. Es el mismísimo Jesucristo en la cruz. La figura es tan pequeña que a los visitantes que lo ven por primera vez puede que les pase totalmente desapercibido. Pero cuando nos damos cuenta de esa presencia, la obra entera nos revela el mensaje cristiano de la salvación. Cristo será el tema central de la mayoría de las pinturas que se conservan de los últimos años de la vida del Bosco. Aunque, como hemos visto, sus primeros trabajos también incluyen escenas de la vida de Jesús. Ecce Homo nos devuelve al tema de la necedad. Aquí tenemos el momento en que Jesús es condenado por Poncio Pilato, el gobernador romano, que se limita a cumplir los deseos de la plebe. El sufrimiento de Cristo está plasmado con maestría. Podemos ver claramente las consecuencias de la flagelación. Pero son quizá los verdugos de Cristo el verdadero tema que se trata aquí. Están totalmente recubiertos por su propia existencia terrena. Podemos imaginarnos que para estos individuos este no es más que otro típico día de trabajo. No tienen ni idea del significado real de su actuación. Es el momento en que Cristo está más abandonado, rodeado por necios, con una muerte terrible que ha de llegar. No es muy sorprendente que las últimas imágenes de Jesús pintadas por el Bosco se centren en los momentos finales de la vida del Salvador, los sucesos de la pasión. El Bosco pintó la pasión, pero la pasión es el tema más cuestionado e imaginado, por lo que no hay nada que sorprenda realmente. Hay escenas que fueron elegidas y confinadas, también emociones que están ligadas al sufrimiento de Cristo, pero creo que su interés por la pasión es muy tradicional. Creo que con la pasión se puede mostrar a Cristo sufriendo en manos de esos pecadores de una forma mucho más amplia. Y está en la línea de un movimiento muy popular en el siglo XV, la moderna devoción. Y ese movimiento enseñaba la meditación con el sufrimiento de Cristo, contemplación y también imitación, por lo que el sacrificio de Cristo, al meditar y concentrarse en ello, mostraría realmente lo que Cristo hizo por la redención del género humano. Las obras que nos han llegado de El Bosco narran la historia de las horas finales de Jesucristo hasta el momento de su muerte. La mejor de estas obras puede considerarse la última obra maestra del artista, Cristo con la cruz. Aquí podemos apreciar de nuevo la necedad de la turba, pero hay un mayor sentido de sadismo en las caras de estos individuos que en el anterior Ecce Homo. Han conseguido su propósito. Jesús pronto morirá de una muerte terrible y saborean el momento. Los dos criminales, también condenados a muerte, no han perdido su malicia. A uno de ellos parece que aún le queda espíritu de resistencia, pero el otro está completamente roto y resignado a su destino.
Pero es el propio Cristo el que representa aquí el logro más grande de El Bosco. Con los ojos cerrados, de alguna forma está ajeno al caos que le rodea. Para los cristianos esto es totalmente apropiado. La persona de Jesús tiene elementos humanos y divinos, y El Bosco de alguna forma capta ambos en su representación de la figura de Cristo. Los cristianos también creen que Jesús triunfó sobre la locura de los hombres con el triunfo de su resurrección. Pero esta es una imagen cuya sensación de pesimismo global no puede negarse. Es una pena que no tengamos constancia de los pensamientos y creencias del artista que lo creó. Con El Bosco, pienso que no tenemos ni idea de cómo funcionaba su mente. No tenemos ni idea de qué tipo de hombre era. Podría haber sido casi cualquier cosa. Podría haber sido. Y sospecho que si me acorralan y me preguntan cómo creo que era, mi respuesta es que para que El Bosco pintara lo que pintó y no resultara ultrajante, debió de ser extremadamente devoto en sus creencias. Debió de ser religioso y no un hombre resentido y retorcido al que todo el mundo tiene antipatía. Debió de ser muy respetado, lo que me sugiere que era muy serio en todas sus acciones y que su personalidad, fuera la que fuera, no podía aflorar. Hieronymus Bosch, el hombre, probablemente continúe siendo un misterio para siempre. Pero su obra está entre las más notables de todo el arte occidental. En el momento de su muerte, en agosto de 1516, sus logros eran innegables, y las décadas siguientes vieron cómo su obra se convirtió en la más conocida de todos los artistas de los Países Bajos. Siglos después, su obra inspiró a los surrealistas, y la mayoría de sus obras continúan siendo hoy tan relevantes como han sido siempre. Pero en términos artísticos, la obra de Hieronymus Bosch influyó de forma notable en la de un pintor nacido en la última década después de su muerte, Pieter Bruegel, el Viejo, el segundo de los maestros holandeses.